1955 y considerado como uno de los pulmones de Bogotá, el Jardín Botánico José Celestino Mutis será hoy nuestro punto de encuentro en este, el espacio creado por la Superintendencia de Industria y Comercio para conectar con todos ustedes. Soy Ana María Roa y les doy la bienvenida a SIC TV. Hoy hablaremos sobre los servicios que ofrece la Superintendencia de Industria y Comercio a través del área de atención al ciudadano y sus diferentes canales, y conoceremos detalles de la participación de Colombia en las asambleas de la OMPI, compromiso con la innovación y la equidad. En nuestra entrevista central del día de hoy tenemos el honor de recibir a la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rocín Quiorrego, para hablar de cómo le fue a Colombia en su participación en las asambleas de la OMPI. Superintendente, bienvenida. ¿Cómo está? Hola, Ana. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos y todas. Superintendente, usted asistió a la asamblea de la OMPI. Cuéntenos, por favor, cuál sería ese balance de acuerdo a la participación de Colombia. Un rol muy positivo, Ana. Allí asistí como jefe de la delegación de Colombia. Me correspondió presentar la declaración general de país. En esta pudimos resaltar el rol determinante que tuvo Colombia para la consecución de este Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados a ellos. Un tratado en el que se venía trabajando hace más de 20 años y que pues en esta oportunidad pudimos sacar adelante. Por otra parte, en este escenario pudimos adelantar una serie de reuniones bilaterales, estratégicas, encaminadas todas ellas a la consecución de los objetivos de nuestro Plan Nacional de Desarrollo en materia de propiedad industrial. También consolidar una serie de iniciativas que nos permitirán, con el apoyo de la OMPI, los recursos que ellos tienen para este efecto, llevar, digamos, estas apuestas y la protección y todo lo que concierne la propiedad intelectual y el acceso a todo el sistema de marcas y patentes a las comunidades más vulnerables, a los territorios indígenas, digamos, a la Colombia profunda, pues eso va a ser determinante en ese sentido, ese apoyo que producto de esas reuniones hemos podido alcanzar. Cuéntenos, por favor, cuáles fueron algunos de esos logros más importantes de Colombia en su participación activa como miembro de la OMPI. Bueno, allí hicimos una serie de reuniones bilaterales, llegamos a algunos acuerdos, por ejemplo, con Francia, trazamos una hoja de ruta para lo que viene en los próximos 2 años. Con la OMPI vamos a realizar, de hecho, a raíz de esta reunión, un gran evento aquí en Colombia en el mes de noviembre para poder sensibilizar, dar un acompañamiento a las pymes en materia de propiedad industrial, el acceso a todo ese sistema de garantías de marcas y patentes, y por otra parte también en el sentido, el participar en espacios como este nos ha permitido sacar adelante, pues es un logro tan importante como este tratado que permitirá la protección en materia de recursos genéticos y todos esos conocimientos tradicionales que vienen asociados y que pues no se había podido lograr, digamos, por a pesar de haber adelantado una campaña en ese sentido hace más de 20 años. Más allá de estos logros, de pronto, pues en cuanto a relacionamiento con otros países, allí tuvimos relaciones bilaterales con Chile, con Brasil, y pues ya se va trazando una hoja de ruta, lo que va a ser el acompañamiento y también la financiación de la OMPI para poder desplegar esas iniciativas del gobierno nacional en materia de propiedad industrial en el territorio nacional con un enfoque diferencial de género y un enfoque territorial. ¿Cuál sería la invitación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para todos los colombianos en tema de propiedad intelectual y en todo lo relacionado con lo aprendido en las asambleas de la OMPI? Pues la invitación es que estén muy atentos a la ruta, a la agenda que estamos adelantando desde la Superintendencia, haciendo presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Allí estamos adelantando campañas de pedagogía, de acompañamiento, de asistencia y brindando posibilidades para acceder a todo ese sistema de protección en materia de propiedad industrial, para poder acceder a apuestas tan importantes como las marcas de paz, por ejemplo, enfocadas a las víctimas del conflicto, precisamente para poder
con ese acompañamiento formalizar de alguna manera pues nuestro sistema de comercio y también esa actividad informal que muchas veces se adelanta en la economía informal en Colombia, y que con ese acompañamiento lo que permite es mejores garantías para el desarrollo del comercio. Superintendente, muchas gracias por compartirnos parte de esa gran visual de acuerdo a su participación y representación en las asambleas de la OMPI. Definitivamente tenemos mucho por hacer en cuanto a propiedad intelectual y a todo lo relacionado con este importante tema en el que trabaja fuertemente la Superintendencia de Industria y Comercio. Muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí, Ana, siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes, los invito a que no se despeguen porque continuamos con más información aquí en SIC TV. A continuación, conoceremos parte del trabajo que se realiza desde el Área de Atención al Ciudadano y su coordinadora nos contará una muy buena noticia, los nuevos puntos que se abrirán en las diferentes regiones de Colombia. Vamos a verlo. Una de las misiones de la Superintendencia de Industria y Comercio es ofrecer a la ciudadanía experiencias positivas a través de sus servicios. Y el Área de Atención al Ciudadano de USCAE es fundamental para lograr este objetivo. El Área de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra en la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial. Es una oficina que se encarga de recibir a los ciudadanos, acompañarlos y orientarlos en todos los trámites que quieran hacer frente a la superintendencia. El Grupo de Atención al Ciudadano actualmente dispone de 4 canales de atención: el canal virtual, el canal presencial, el canal escrito y el canal telefónico. En estos se encuentran expertos asesores legales dedicados a atender las inquietudes de todos los ciudadanos y brindarles la asistencia necesaria en sus procesos. Contamos con el canal presencial, en donde los ciudadanos pueden acercarse a la superintendencia a recibir acompañamiento y orientación personalizada en todos los trámites que quieran adelantar frente a la entidad. Actualmente tenemos sede en Bogotá y estaremos próximos a abrir en 6 ciudades, en la ciudad de Medellín, Cali y Cartagena, con el apoyo de las cámaras de comercio de la región. Y en Pereira, Armenia e Ibagué estaremos ubicados en las casas del consumidor. Además, puede emplear el servicio Pide una cita para programar consultas personalizadas con la orientación de los asesores de la SIC, mediante atención presencial que aborden temas relacionados con la entidad. Desde el Área de Atención al Ciudadano de la SIC del Cambio, esperamos a toda la ciudadanía para acompañarlos en sus trámites. Para más información, visite nuestra página web www.sic.gov.co en la sección de Atención y Servicios a la Ciudadanía o comuníquese a través de nuestros canales de atención disponibles. Y de la presencialidad, pasemos a la telefonía para enterarnos cómo, a través de los servicios que ofrece este canal, toda la ciudadanía puede comunicarse de forma verbal con la SIC del Cambio. Superintendencia de Industria y Comercio, bienvenido a la línea de atención al ciudadano. Le habla Ismael Garzón, con quien tengo el gusto de hablar. Ese es el lugar donde la Superintendencia de Industria y Comercio tiene ubicado el canal telefónico, donde todos nuestros ciudadanos a nivel nacional se pueden contactar con nosotros para poder conocer los trámites y servicios que ofrece la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí vamos a encontrar el servicio de diálogo social, orientación jurídica, buzón fuera de horario, espera virtual, más conocido como virtual call, y también el ingreso y salida de llamadas telefónicas. Orientación jurídica. Orientación jurídica es un canal especializado que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual los ciudadanos pueden acceder cuando tienen una inquietud puntual o detallada respecto a su proceso jurisdiccional. En este caso hablamos de procesos de demandas de protección al consumidor, y también pueden acceder cuando tienen, digamos, algunas dudas respecto a los temas de telecomunicaciones, que también abarca los servicios postales. Esta vía es una vía administrativa. Nosotros le orientamos más detallado al consumidor respecto a lo que él solicita o según su inquietud y resolvemos las dudas. ¿Cómo pueden acceder a este servicio? Entonces, los ciudadanos se comunican a estos canales de atención, solicitan una cita de orientación jurídico y nosotros nos encargamos de comunicarnos con ellos según la necesidad de cada persona. Buzón fuera de horario.
Si su llamada ingresa fuera del horario de atención, recuerde que nos puede dejar sus mensajes y nosotros al día hábil siguiente le devolveremos la llamada en el horario de 8 a 5 de la tarde. Espera virtual. Como otra alternativa a nuestra línea telefónica, si usted se comunica y encuentra muchas llamadas en espera, déjenos sus datos y nosotros devolveremos la llamada en el menor tiempo posible. Llamada de entrada y salida. Si usted se comunica a nuestra línea telefónica, puede consultar cualquiera de los trámites de la Superintendencia de Industria y Comercio y sus funciones. Pero en caso de que se le caiga su llamada o necesite alguna atención especial, nosotros igualmente devolveremos su llamada. Esperamos haber resuelto todas sus dudas respecto al canal telefónico. No olvide comunicarse a nuestras líneas locales en Bogotá al número 601-592-0400 y a la línea gratuita nacional 018-910-165 de lunes a viernes en los horarios de 8 de la mañana a 11 de la mañana, de 1 de la tarde a 4 p.m. Este servicio de canal telefónico que ofrece la Superintendencia de Industria y Comercio recibe un promedio de 22.489 llamadas al mes. Las tres ciudades que más se comunican a través de esta herramienta son Bogotá, Medellín y Cali. Y las tres consultas más recurrentes que el ciudadano realiza a través del canal telefónico están asociadas a denuncias sobre protección al consumidor, consultas de nuestro servicio SIC Facilita y consultas sobre registro de marca. Dos cicloparqueaderos completamente gratuitos y con capacidad para más de 290 bicicletas son los que ofrece el Jardín Botánico de Bogotá. Y es que justamente por promover la movilidad sostenible recibió el sello de oro otorgado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Vamos a una pausa y ya regresamos. Descubran en dónde estará la Ruta del Consumidor durante la semana del 5 al 9 de agosto y no se la pierdan. La Ruta del Consumidor, uno de los principales programas de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor, los esperamos en el departamento de Antioquia. Estaremos los días 5 y 6 de agosto en El Retiro y el 8 y el 9 en La Ceja. En el Cesar, los días 5 y 6 en el municipio de Copey y el 7 y 8 en el municipio de Boscón. En Nariño estaremos en el municipio de Zapulles los días 5 y 6 y en el municipio de Samaniego los días 8 y 9. En el departamento del Amazonas estaremos en los municipios de Puerto Nariño los días 5 y 6, en Macedonia el día 7 y en Leticia los días 8 y 9. Los esperamos. Conozcan cómo enviar sus consultas y denuncias por escrito a la SIC y cómo recibir asesoría sobre los temas de la entidad. Es más fácil de lo que ustedes piensan. La Superintendencia de Industria y Comercio ha reforzado su compromiso con los colombianos a través de su canal escrito de atención al ciudadano. Este canal permite, por medio de comunicaciones escritas, realizar trámites y solicitar servicios, como también pedir orientación e información. Todas las entradas o todo lo que recibimos, los ciudadanos lo pueden ingresar a través de diferentes opciones. Una de ellas es a través de la página web, ingresando a sitio para las partes o servicios en línea. Otra de las opciones que tenemos es el botón de PQRFS, pues que como su sigla lo indican, allí los ciudadanos pueden radicar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones. Otra de las alternativas que tienen los ciudadanos es el correo electrónico oficial de la entidad, que es contáctenos@sic.gob.co. Para utilizar el canal escrito, los ciudadanos también disponen de la aplicación SIC a la mano, que permite realizar algunas radicaciones y da la facilidad de hacerlo desde el celular. Otra posibilidad es a través de la atención presencial y puntos de radicación habilitados en algunas ciudades. Una vez descargada la aplicación de la tienda de Play Store o iOS, el ciudadano ingresa la app SIC a la mano y allí va a tener diferentes opciones. ¿Cuáles se encuentra allí? La radicación de denuncias de consumidor, consulta de trámites y la radicación de PQRFS. De una manera muy sencilla puede seguir los pasos que allí le indica la aplicación, adjuntar documentos y al final pues le va a indicar un número de radicado para que le haga seguimiento a su trámite. Los ciudadanos pueden acceder a estos servicios las 24 horas del día a través de los canales virtuales.
para la atención presencial, el horario es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. La atención presencial que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio en su sede principal está ubicada en la carrera 13, número 2700, piso 3. Sin embargo, a nivel nacional también tenemos algunos puntos de atención, especialmente ubicados en las casas del consumidor. Allí el ciudadano puede acceder a los mismos servicios que tenemos aquí en la sede principal, consultando cuáles se encuentran en su ciudad en la página web de la superintendencia www.sic.gob.co. No hay ningún tipo de restricción. Los ciudadanos pueden escribir sobre cualquier tema. Lo que se les pide es entregar la información lo más clara posible para poderlos orientar correctamente. Y si el tema no está relacionado con la superintendencia, se les dirige a la entidad pública correspondiente. En promedio, diariamente recibimos de 900 a 1000 peticiones por parte de nuestros ciudadanos y estamos evacuando o respondiendo de 950 a 1100 o 1200 peticiones diarias. Con su canal escrito, la Superintendencia de Industria y Comercio asegura que los derechos de los consumidores sean protegidos y sus inquietudes atendidas de manera rápida y efectiva. La invitación es hacer uso de estos servicios para resolver cualquier duda o problema relacionado con los derechos como consumidores. El diálogo social de la Superintendencia de Industria y Comercio y su atención preferencial son el mejor aliado cuando se trata de resolver cualquier inquietud. Conozcamos este servicio especial. Información sencilla, sin tecnicismos y fácil de entender es la que brinda de forma prioritaria el servicio del canal de atención telefónico Diálogo Social sobre los temas misionales a cargo de la SIC. Superintendencia de Industria y Comercio, bienvenida al área de diálogo social. ¿En qué le puedo ayudar? Aló, buenas tardes. Mira, una cosita, es que yo no me puedo acercar al punto de atención, por eso les estoy marcando. Diálogo Social es un canal telefónico que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual se enfoca en cuatro grupos de personas, que son adulto mayor, personas con discapacidad, personas de conflicto armado y menores de edad. Este grupo de personas en algunos casos muestra alguna vulnerabilidad, ya que no tienen de pronto acceso a la tecnología o de pronto no entienden muy bien los procesos de la super, entonces agendan una cita con nosotros, diálogo social. Nosotros en diálogo social lo que hacemos es brindarle una orientación un poco más paciente, con un lenguaje más claro que nos puedan entender, y aparte de eso, en caso de que no tengan acceso a alguna tecnología, pues nosotros vamos a orientarle y ayudarle en algunos casos a generar esa reclamación a través de la página de internet de la superintendencia. Temas relacionados con telecomunicaciones y la prestación del servicio, cancelación o suplantación, garantías y retracto o cancelación de contrato, asuntos jurisdiccionales y la orientación en la presentación del reclamo directo o el acompañamiento en radicación de demandas y muchos temas más son los que atiende y acompaña el servicio del canal de atención telefónico Diálogo Social. Están todos súper invitados a que utilicen nuestro canal de Diálogo Social. Recuerde que lo pueden hacer por todos nuestros canales de atención, nuestra línea que es 592-0400, en Bogotá, la línea nacional que es 018-910-165, a través de nuestra página web www.sic.gov.co, y ahí van a encontrar el chat o la videollamada si lo desean. Recuerda que los acompañamientos realizados solo aplican para el grupo objetivo de la estrategia. Puedes hacer uso del servicio de diálogo social con previo agendamiento de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. La SIC del cambio para todos los colombianos. Actualmente el Jardín Botánico se ubica en el top 5 del distrito por su gestión y desarrollo, y este es un avance significativo para su consolidación como centro de investigación. Vamos a una pausa y ya regresamos. Aproveche la oferta de cursos y jornadas que la SIC del Cambio tiene para el mes de agosto con el fin de impulsar el crecimiento profesional de todos los colombianos. E inscríbase a las jornadas como Aprende con la SIC, miércoles de PI y cursos virtuales a través de la página www.sic.gov.co en la pestaña Formación y listo. Agéndese ya. Desde Gaby, la asesora virtual, hasta nuestras redes sociales, la SIC del Cambio está siempre conectada al alcance de todos.
En este momento nos encontramos en el área del canal virtual. Esta es una herramienta que integra todos los medios de servicio que ofrece la Superintendencia de Industria y Comercio a través de las tecnologías de comunicaciones, los servicios a través de los cuales los ciudadanos pueden realizar sus consultas y o solicitudes. Dentro de estos canales encontramos asesoría virtual Gaby, tenemos redes sociales, SIC Facilita y videollamada. Asesora virtual Gaby. En nuestro canal virtual contamos con Gaby, que es una asistente virtual de chat, la cual funciona las 24 horas a través de la sede electrónica, que es la página de la superintendencia www.sic.gob.co. Gaby nos funciona brindándonos la información general de cada uno de los trámites que cuenta ante la superintendencia. En la parte inferior derecha encontrarán un recuadro de la imagen de Gaby. Solamente le daremos clic, colocamos nuestros datos personales, tipo de documento, identificación, teléfono y correo electrónico. Aceptamos nuestra política de protección de datos y le damos ingresar. Una vez coloca la palabra asesor, lo dirige con una persona encargada, la cual le colaborará con cada uno de los trámites adelantados ante la superintendencia. Esa persona, finalizando el chat, le brindará toda la información a su correo electrónico y copia exacta de ese correo. Redes sociales. Las redes sociales de la Superintendencia de Industria y Comercio son Facebook, Instagram y X. A través de estas redes sociales nosotros recepcionamos las peticiones y consultas de los ciudadanos, asimismo damos gestión a sus requerimientos. SIC Facilita. SIC Facilita es un servicio que hace parte del canal virtual, el cual es una herramienta de resolución de conflictos donde consumidores y proveedores buscan la resolución a conflictos derivados de la relación de consumo que se hayan dado entre ambas partes y donde la SIC actuará como mediadora o facilitadora para la resolución de los mismos. Este sería el paso a paso para el ingreso a la plataforma SIC Facilita. En primer lugar, ingresamos a la página de la entidad, Superintendencia de Industria y Comercio. Posteriormente, nos dirigimos a la parte inferior de la página. Vamos a ubicar el texto canales de atención y acá vamos a poder visualizar el icono de SIC Facilita. Le vamos a dar clic en ingresar, le vamos a dar sí, continuar y acá nos va a aparecer el primer recuadro de la plataforma. Para poder ingresar al portal del consumidor, vamos a darle clic en ingresar. Y acá, a través de nuestro usuario y contraseña, vamos a poder ingresar a la plataforma. Videollamada. Videollamada es uno de los servicios que ofrece el canal virtual al cual puede tener acceso por medio de la sede electrónica de la entidad. En la opción canal de atención virtual, que se ubica en la parte inferior, donde ofrecemos tres líneas especializadas: información y atención general, otra para temas de propiedad industrial y otra tercera para lenguaje de señas para personas con discapacidad. Para este servicio de videollamadas, el promedio de comunicaciones que recibe la SIC mensualmente es de 1.330. En el servicio de la plataforma SIC Facilita, el promedio mensual de los chats de mediación es de 3.643. Las consultas a la asesora virtual Gaby pueden llegar en un mes a la cifra de 14.868 y en nuestras redes sociales el promedio mensual de consultas es de 13.868, siendo la red social X la de mayor consulta. Y qué mejor que sean ustedes mismos quienes nos cuenten cuál ha sido su experiencia frente a la atención recibida a través de nuestros canales. Fui supremamente bien atendida y asesorada en el paso a paso para el trámite que estoy realizando con la SIC. Es un canal claro, paciente y preciso. Es un excelente servicio que ayuda a los ciudadanos. Muy bien atendido. Todo estuvo perfecto frente a la orientación recibida. Excelente asesoría. Pude resolver todas mis dudas. La Oficina de Atención al Ciudadano en el Quindío vuelve a abrir sus puertas para atender reclamos en temas de telecomunicaciones, marcas y muchos más. Conozca cuáles son los servicios que desde allí se prestan y cómo acceder a ellos. La Superintendencia de Industria y Comercio reabrió desde el pasado 24 de julio las puertas de su oficina de atención al ciudadano en la Casa del Consumidor de Armenia para atender sus inquietudes y reclamos.
Los servicios incluyen la atención en temas relacionados con telecomunicaciones, servicios postales, registros de marca, suplantaciones y otros problemas que pueden surgir con proveedores de productos y servicios. Teniendo en cuenta la gran afluencia de consumidores que vienen a presentar reclamos sobre temas, diferentes temas que maneja la superintendencia, y la importancia y el plus es porque estamos ubicados en el centro de la ciudad de Armenia. Esta casa del consumidor es muy conocida acá en la región. Con servicios accesibles y atención personalizada, se ofrece además una amplia gama de canales de atención, incluyendo la vía telefónica, redes sociales, el chat y herramientas innovadoras como la plataforma virtual SIP Facilita. Es la primera vez que vengo acá y me voy muy satisfecha porque también tenía algo personal y me voy con una información valiosa y con los formularios que debo presentar para poder solucionar de una en la problemática. Los ciudadanos pueden acercarse a la carrera 16, número 1430 en el centro de Armenia y recibir la ayuda que necesitan en el horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 del mediodía y de 2 p.m. a 5 de la tarde. Me acerco a Movistar, solicito la cancelación, expongo pues el tema, el porqué. Me atienden, pues me entregan, me dicen que listo, que la suspensión total de servicio, no debo cancelar más facturas. Me encuentro nuevamente que a los dos días me llaman y me hacen me dicen que por qué quiero cancelar el servicio, expongo pues todo el tema y resulta que me llega nuevamente la facturación. Vuelvo y me acerco a Movistar, me dicen que fue que en la llamada me reactivaron el servicio. La Casa del Consumidor de Armenia tiene su fortaleza en el servicio. Esta sede cuenta con el mayor índice de atención a usuarios en Colombia por Casas del Consumidor. Es así como la reapertura de la Oficina de Atención al Ciudadano en la Casa del Consumidor de Armenia reafirma el compromiso de la SIP con la protección de los derechos de los consumidores en el departamento del Quindío. Y ustedes ya nos siguen a través de nuestras redes sociales porque allí los mantendremos actualizados mientras regresamos con una nueva emisión. En X aparecemos como @SICSuper, en Instagram superintendencia-SIC y en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche por Canal Institucional.